gracias, señores. Vamos a comenzar a conversar con Gato demasiado tarde. Recibimos sus comentarios en mqlt.com porque a continuación vamos a dialogar con una de las figuras más explosivas de estas últimas semanas en redes sociales y en las conversaciones que se dan en el día a día. Él es el economista de la Universidad de Chile, Marcel Claude, que con el movimiento Todos a la Moneda se ha vuelto uno de los protagonistas de esta elección 2013. Marcel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, contento bien. Porque vamos a conversar contigo, porque mucha gente quiere dialogar. Y yo voy a partir, a ver, primero, admitiendo sorpresa por el tamaño que ha tomado tu movimiento en las redes sociales, por lo que hemos visto que ha sucedido en Valparaíso, donde llenas lugares, y gente que está muy atenta a tu mensaje. Pasan dos cosas. Número uno, que tú eres un personaje que ha tenido toda una carrera relacionada con el mundo de la economía. También pasaste por los medios con un proyecto como el Diario Uno en su momento. Y recaíste en la casa de Julio César Rodríguez. Igual que Franco Parisi. Entonces Julio César está poniendo los candidatos, si no se dieron cuenta. Y ahí es donde primero radica la primera pregunta. ¿Qué es lo que tiene diferencia de un Parisi? Bueno, mira, siendo que son economistas. Hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo no nací en los medios de comunicación como candidato. No me hicieron los medios de comunicación. Pero hay que admitir que esas apariciones finalmente sí, también te han dado relevancia. Pero son la consecuencia de un trabajo y no de una vinculación con los medios. Uh-huh. Yo nunca he buscado a los medios me han buscado a mí. Y eso dice relación con un trabajo político que nosotros hemos hecho hace 20 años. Yo partí en la vida pública con el trabajo sobre las cuentas ambientales en el Banco Central, que fue un estudio que causó un revuelo político gigantesco. Estuvimos como 3 a 4 meses todos los días en los medios de comunicación, porque a través del Banco Central lo que nosotros dijimos en ese entonces fue que en Chile el desarrollo no era sustentable y que estaban destruyendo los bosques, las pesquerías y los recursos mineros. Estamos hablando de la época de los 90. Del 95-96. ¿Y estuviste siendo parte, como dicen muchos, en el gobierno militar del Banco Central? O sea, yo trabajé en el Banco Central en tiempos de la dictadura, que no es lo mismo que ser parte del gobierno militar, porque... Es interesante ese fenómeno, porque uno podría decir, Marcel Claude es un converso. No, jamás. Y eso es uno de los argumentos que suenan en las redes conspirativas, ¿no? Porque yo en esa época... Bueno, desde la época de la universidad, yo tuve siempre una postura crítica respecto al modelo económico de los Chicago Boys. Y durante los 3 años que yo fui funcionario del Banco Central, no de la dictadura, porque además el Banco Central es independiente del Ejecutivo, no tiene nada que ver con el gobierno. Yo tuve un rol menor, era un profesional que hacía informes sobre la deuda externa, pero mi trabajo político era en la lucha contra la tortura, en un movimiento que se llamaba Sebastián Acevedo contra la tortura. Era miembro de la agrupación de economistas socialistas. Además estaba en un grupo de teología de la liberación, donde teníamos todas las semanas reuniones. Pero la teología de la liberación, estamos hablando del cristianismo popular, digamos, y además no hubo ninguna manifestación, ninguna protesta. Piensa tú que entre el 83 y el 86, los 3 años que yo estuve en el Banco Central, fue el periodo más álgido de las protestas en las calles, que empezaban a las 10 de la mañana, y yo estuve en una y cada una de esas protestas. De hecho, sabían en el Banco Central mi opción política. ¿Y alguna vez te complicaron por eso? Claro que me llamaron. Me dijeron que sabían lo que yo hacía, que no les gustaba. Y les dije, bueno, eso es asunto mío. Yo no tengo por qué darles cuenta a ustedes de lo que hago yo después de las 6 de la tarde. Y nunca me hicieron nada, después yo me fui. Pero mi trabajo político en tiempo de la dictadura fue clara, nítida y radicalmente contrario a la dictadura. Pero Marcel, volviendo al presente, ¿en qué se fundamenta tu candidatura ahora? Y si podríamos decir que se asemeja, o preguntarte también en qué se podría asemejar a las candidaturas de, por ejemplo, Alfredo Sveir o la Roxana Miranda. Mira, respecto a Alfredo Sveir, yo lamento tener que decirlo, pero a muchos ecologistas no les ha gustado lo que yo he dicho, pero muchos partidos políticos ecologistas, muchos movimientos ecologistas, no todos, tienen claramente una inclinación procapitalista. Ya, a ver, explícame un poco eso. Bueno, yo trabajé en esa organización, así que a mí no me cuentan el cuento de a qué sirven las organizaciones ecologistas internacionales. Muchas están al servicio de darle un color verde al capitalismo. Greenwatch.
Exactamente. Eso es, pues. Por ejemplo, el Banco Mundial siempre ha sido una organización bancaria internacional que ha promovido las inversiones extranjeras y la incorporación de los países pobres al mundo capitalista. Entonces, yo soy profundamente ecologista, pero yo lo he dicho también, la lucha ecológica en América Latina no tiene nada que ver con la lucha ecológica de los norteamericanos. Nosotros nacimos al problema ambiental desde que se funda el primer país en América Latina, porque entramos al mundo con la depredación inescrupulosa que se hizo de nuestros recursos naturales. El problema ambiental es parte de nuestra historia. Uh-huh. Y siempre ha ido de la mano del problema social, y el capitalismo se funda. El capitalismo es, por excelencia, un orden que se funda en la depredación de los recursos naturales y la explotación del trabajo. Por lo tanto, yo no puedo ser ecologista y al mismo tiempo decir, mira, aquí hay que promover un capitalismo verde. Y esa es para mí la diferencia fundamental que tengo con Sfeir. Entonces, ¿te diferencia de Sfeir? ¿Te diferencia de Parisi? De Parisi, porque yo no nací en los medios, yo nací en el movimiento estudiantil, en el movimiento social. ¿Qué te diferencia de MEU? Bueno, mira, de MEU nos diferencia lo siguiente. MEU, el año 2009, postuló la nacionalización, la privatización de Codelco. Hoy día no. Esa es la diferencia. Nosotros siempre, durante 20 años, hemos sido partidarios de la educación pública gratuita, de un sistema público de salud, de nacionalizar el cobre, de recuperar el agua, de una asamblea constituyente, una nueva constitución sobre la base de un voto popular directo y universal, no indirecto. Entonces, nosotros no cambiamos el discurso en función de cuál es la demanda política hoy día. Siempre hemos sido partidarios de lo que estamos planteando ahora. ¿Y quiénes son nosotros? Esa es una buena pregunta, porque nos queda claro que tú estás con tu movimiento, pero ¿quiénes son? Nosotros y nosotras. Bueno, mira, es que es difícil decirlo, pero acá está el Partido Humanista, uh-huh, el Partido Izquierda Unida, el MAIS, Movimiento Libres del Sur, Hijos de Mafalda, Nueva Fuerza en Valparaíso. ¿Hijos de Mafalda? Sí. ¿Dónde están? Están en Santiago, tienen distintos núcleos en universidades. Tenemos el apoyo de dirigentes estudiantiles, de base, no los nacionales, de dirigentes sindicales, de dirigentes sociales, porque esta candidatura surge, no representa a estos movimientos, se construye ahí. Mira, el otro día yo estaba en Iquique, estamos hablando del proyecto y el presidente de la Federación Minera de Chile dijo, bueno, nosotros conocemos a Marcel desde hace muchos años, ha estado con nosotros en todos los eventos, en todas las luchas, en todas las reivindicaciones que nosotros hemos planteado como trabajadores. Lo mismo pasa con los pescadores artesanales, los trabajadores salmoneros, porque hemos estado ahí, venimos de ahí, nos hemos construido sobre la base de una lucha, muchas veces silenciosa, y que ha tenido algunos pics que se han repercutido en los medios. Eso es lo que nos ha dado la presencia mediática, pero no es que nosotros estamos desde los medios mirando a la sociedad. Los medios nos miran y nos miran poco, pero nos han tenido que mirar. Y en ese sentido, una de tus propuestas es la Asamblea Constituyente. De hecho, la acabas de mencionar, sí, también. ¿En qué sentido se diferencia también de la propuesta de Asamblea Constituyente que ha hecho el Comando de Bachelet? Bueno, en primer lugar, el Comando de Bachelet está tratando de adecuarse a la demanda política. No, ellos honestamente nunca han planteado eso, nunca lo han querido. De hecho, gobernaron 20 años y nunca hicieron una constitución. Es más, tienen el pecado gravísimo, casi delictual, de haberle puesto la firma al señor Ricardo Lagos, la Concertación, a la constitución de Pinochet. Cuando ese es el conglomerado que hoy día me viene a decir queremos una asamblea constituyente, yo no le creo. ¿Y no se puede cambiar, Marcel? ¿No le creen los estudiantes? ¿Qué cosa? ¿No se puede cambiar de opinión? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en esta cuestión no es opinión. Aquí estamos hablando de principios fundamentales. Cuando tú convives con una constitución que se hizo en tiempos de la dictadura, por 7 personas, todos hombres, se redactó de acuerdo a los valores, principios, moral de lo más aristocrático de este país, del sector más conservador de la Iglesia Católica, se aprueba en un plebiscito fraudulento, sin registros electorales, el fundamento de nuestra convivencia no es democrático.
Chile no es un país democrático y no lo será mientras no cambiemos la Constitución. Y cuando tú tienes un conglomerado que durante 20 años no le molestó la Constitución y más encima la sacralizó, la aceptó, la apoyó, y ahora viene con que quieren cambiar la Constitución porque el movimiento estudiantil, porque la gente hoy día está demandando esto, me parece que es entender la política como si fuera mercado. Yo produzco un detergente para ofrecer a las dueñas de casa un detergente que lave mejor la ropa. Y eso no es honesto. No hay una convicción profunda de qué es lo que es la verdadera democracia y cómo se ejerce el poder y desde a dónde se ejerce el poder. Y tú que vienes desde el movimiento estudiantil también, el Comando de Bachelet el fin de semana dio una propuesta en materia de educación, ¿cierto? ¿Tú qué opinas sobre esa propuesta y cómo crees que deberían estar haciéndose las cosas también? Mira, 6 años de partida es ridículo porque el gobierno dura 4. O sea, entonces, le van a entregar el cacho al otro. el cacho se lo van a dejar al otro. Además, ellos los esperan financiar con impuestos a los profesionales. Es que es absolutamente descabellado. ¿Hasta cuándo insisten? ¿Por qué no quieren tocar a las multinacionales que se roban el cobre en Chile? ¿Por qué no quieren tocar a las empresas que no pagan impuestos en Chile? Esa es la forma que hay que financiar. ¿Por qué no quieren? Porque tienen compromisos, pues. Porque ellos son parte. Mira los directorios de las empresas privadas, de las multinacionales, cómo están funcionarios de la Concertación, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana. Están absolutamente involucrados. Son parte de, los financian ellos. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer la Concertación hoy día? Acomodar un proyecto, ponerlo, que parezca que quieren educación pública gratuita, pero en el fondo no lo van a hacer y están planteándolo en 6 años. Es absurdo, eso tú lo puedes hacer en un año. ¿Por qué no lo hacen en un año? Porque tienen que hacer transformaciones profundas. Y además ellos juegan con otra cosa que es absolutamente inescrupulosa. Entonces, bueno, yo voy a hacer educación pública gratuita y entonces voy a firmar un proyecto y lo voy a mandar al Parlamento. ¿Y qué creen que ustedes va a pasar en el Parlamento con ese proyecto? Lo van a hacer picadillo, no va a servir para nada y van a terminar con un proyecto relativamente acomodado a los intereses de la Alianza y de la Concertación. Además, hay militantes, autoridades de la Concertación que tienen colegios, que lucran. Entonces, francamente, ellos no tienen ninguna posibilidad real y honesta de hacer en Chile la reforma educacional que está pidiendo el país entero. O sea, perdemos las expectativas con eso. Eso es tu mensaje. O sea, no hay que perder el tiempo, digamos, con eso. Oye, te tengo que hacer una pregunta que tiene relación con el tema de que antes no te cubrían los medios. Y tú sabes de que la semana pasada tuviste un pequeño problema con la pensión de alimentos. Y apareciste en todos los diarios, en todos los medios inmediatamente. Curioso. Por no cumplir con tus compromisos, Marcel. No, yo no es así. Entonces, justo tenías conexión a internet y alcanzaste a hacer clic y depositaste, por lo que vimos, porque la PDI no. Como que llegó. Entonces, más allá de eso, porque yo te estoy haciendo todas las preguntas. Número uno, sí. Que dicen que eres converso. Número dos, que tienes el ego no por las nubes. Converso. Número tres, lo del tema de la pensión de alimentos. Ahora explícame lo de la pensión. Mira, yo voy a hablar solo de hechos porque yo no quiero que esta cosa entre en la onda de la farándula que ya la metieron y a mí no me parece, no me gusta, ¿no? Yo estuve 23 años casado con mi ex mujer y siempre asumí el 100% del 100% de todas las obligaciones económicas. E incluso de las otras fui muy responsable, o sea, tuve una participación y una relación con mi hijo muy directa, o sea, participé en las otras tareas ampliamente y masivamente. Por lo tanto, respecto a esos 23 años, nadie me puede decir absolutamente nada. Respecto a los últimos 4 años, la mitad de las necesidades de mis hijos, salud y habitación, se las he entregado sin fallar ni un solo día, ni un solo día. Y del resto, me han hecho responsable y cargo de más de la mitad, por un sistema judicial que no precisamente es muy justo en la manera en cómo se asignan las responsabilidades, porque las pensiones no son obligaciones solo del padre, también de la madre. A mí me aplicaron reglas extraordinariamente draconianas y en los últimos 2 años yo he tenido problemas, porque no es tan fácil ganar lo que te piden. Pero eso estaba pagado. Lo que ocurrió fue que lo que no estaba pagado era una condonación de una deuda que una hija mía me había condonado a mí, porque la deuda además no es con la exmujer, es con los hijos, porque ella se fue a vivir conmigo, vive conmigo, y es mi responsabilidad, y por lo tanto las obligaciones con ella ya dejan de desaparecer a través del sistema judicial y son directas. Marcel Clot nos explicó todo lo que teníamos que saber sobre él. Le damos un fuerte aplauso, ha quedado claro.
Recuerden, el movimiento Toda la Moneda lo pueden seguir todos a lamoneda.cl. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Ha quedado todo completamente claro para todos nuestros amigos a lo largo del país. Gato, demasiado tarde. Ya volvemos con más programa acá a la señal de CNN Chile.